Well, I got started basically in 1984 as a teen. I borrowed a synthesizer from my school and did like Tate Bounce, electro new wave, hobbyish. Yeah, and house music came in 88, in form of acid house. And then came like Atari and a sampler, and that's when it started, like early 90s. And when Whirlpool was over with in 2001, yeah, I was looking for a label, and they asked me, to my surprise, if I would like to release on them. And yeah, ever since I work with them. And it's very family, very Cologne. That was coined like years ago because I did German words with straight bass drum. But I don't like that slogan anymore. Forget about Technoschlager. Oh, it was great. It was great. It was a bit exhausting, 3 gigs in a row, but they were all really, really good. Good country. I'm working on a new record. It was overdue. And some gigs. But the heavy tour, the heavy US tour is over now. And it was great, and I'm glad to go back home. Chicos, ¿cómo están? Yo soy Jazz y esto es 5, el programa de recomendaciones y sugerencias de Noiselab TV. El día de hoy se nos ocurrió una gran idea y les tenemos invitados muy especiales que nos van a hacer las recomendaciones de sus blogs favoritos. Pero cabe mencionar que el orden de los factores no altera el blog. Y estamos ahora con los Amigos Invisibles que vienen a presentarse a la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo los ha tratado esta ciudad? Bueno, no solo esta vez, sino todas las veces que hemos venido nos han tratado muy bien. Las ciudades que más visitamos son Monterrey, Guadalajara un poco y el DF. Y amamos el DF, la comida, la gente, el clima, la ciudad con todo su caos. Estrenaron este año el disco comercial. Me llama mucho la atención el título. Estamos en una época en la que todo el mundo se jacta de ser independiente, ¿no? Todos los artistas quieren vender, pero se llenan la boca diciendo que bueno, yo no quiero ser comercial, ¿no? O sea, por otro lado, conceptualmente, dentro de la parte musical y el concepto del disco, quisimos hacer canciones, quizás un poco más sólidas, más cortas. El disco es un poco más corto que los discos anteriores. E invitamos locutores de radio en Venezuela, reconocidos, y hay como jingles de radio que promocionan productos ficticios, y entonces hay toda una broma alrededor de lo que significa la palabra comercial, ¿no? Hay invitados también interesantes colaboraciones como la de Natalia Lafourcade, que está por ahí, Jorge González de los Prisioneros, C-Funk de los Tetas de Chile, Argenis Brito, que es venezolano, pero forma parte de un proyecto alemán que se llama Señor Coconut, y bueno, productores como Dimitri, Cachorro López, etc. Entonces está bien redondo el disco en ese sentido. Vamos a ver qué pasa. Me imagino también que ustedes a estas alturas del partido pues ya se la saben, ¿no? O sea, sí saben lo que se necesita para que una canción sea un éxito comercial o no. Comercial, de hecho, nos gusta decir que es el resultado de todo este aprendizaje, de toda esta carrera que hemos tenido. Y es un aprendizaje no solo a nivel de entender de qué puede ser potencialmente comercial desde nuestra percepción, ¿no? Porque igual para mí es muy cómico, porque yo cuando le muestro así el disco a mis amigos de las disqueras, dicen, no, son más Amigos Invisibles que nada. No, pero para nosotros es algo súper comercial. ¿Por qué? Porque son canciones que hemos aprendido a trabajarlas a lo largo de los años y a grabarlas también, a aprender de los productores de los cuales nos hemos nutrido. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. El secreto es inteligencia. Chicos, muchas gracias por la entrevista. ¿Están nerviosos? Bueno, es diciembre, la película se va a estrenar en febrero, primeros días de febrero. Así es. ¿Es nervio o es trabajo? Sí había nervio al principio, ahorita no, te puedo decir que no. Ahorita estamos totalmente ya metidos en una rueda que ya empezó a girar y no la podemos parar. Me voy a casar con el general.
y tú vas a ser su sucesor. ¿Dónde está mi padre? ¡Ahí van! ¿Cómo se hace una película de ciencia ficción? Y la pregunta es para Chisco, que es el director de la película, aquí en México. Bueno, se hace primero con mucho ingenio y con mucho valor, definitivamente. Los recursos para hacer ciencia ficción en México son muy, muy pocos, en realidad. O sea, hay pocas empresas que te hacen efectos especiales. La ciudad hoy en día pues, se ve de una manera, y tú para ver una película de ciencia ficción futurista como la nuestra, pues necesitas locaciones que se vean diferentes, necesitas hacer vestuario que se vea diferente. Entonces, ¿cómo se hace ciencia ficción en México ahorita? Con proveedores que te puedan dar eso que necesitas, eso que es diferenciado de alguna manera. Le impide pensar con la vida, le hace trabajar con un robot. Yo puedo hacer que veas la realidad. Y si es una trilogía, la 1, esta es la 2 y luego vendría la 3. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto nace en las elecciones del 2012, el argumento de la primera ya está. Y este ya es el status quo controlado de todas estas cosas bárbaras que vas a ver en la película. ¿Qué es Movimiento 2033? Es un concurso en línea donde invitamos a México a expresar su sentir, cómo sería la Ciudad de México o México en ese año. ¿Cuál es la página de internet? Movimiento2033.com. Ok, Movimiento2033.com. Han colaborado con artistas que van desde David Byrne hasta Natalia Lafourcade, que mencionaban ahorita, ¿no? Esto es como en canciones de ustedes y también en cuanto a remezclas, ustedes han trabajado con otros artistas y tal. ¿Cómo es que llegan ustedes a este tipo de colaboraciones? ¿Ustedes seleccionan a las personas o las personas llegan a ustedes? A lo largo de la trayectoria de los amigos nos hemos encontrado con gente y artistas en muchas partes del mundo. En el caso de Natalia y David fue así, pues. O sea, fue algo muy orgánico, muy natural, no fue algo que dijimos, bueno, vamos a levantar el teléfono, vamos a llamar a Natalia Lafourcade para que haga algo, ¿no? Evidentemente su sonido tiene mucho que ver con Venezuela, pero ¿habrá otros aspectos del país que tengan o que influyan en su música? A pesar de que vivimos en Nueva York, estamos muy conectados con nuestra cultura. Por ejemplo, en este álbum quizás no vamos a algo ya folclóricamente directo, ¿no? Como hemos hecho en otros álbumes, como que siempre hacemos un tributo al 3x4, que es un ritmo muy venezolano. Pero, por ejemplo, sí a lo que es la cultura venezolana y esa cosa de que dentro de todo este funky music y tal, de repente le metemos una salsa. Verlos ustedes en un escenario es una fiesta completa, o sea, no hay nadie, ni la persona con menos ritmo se puede quedar parada sin bailar, ¿no? ¿Cómo es en la vida diaria de ustedes? Tanto las letras y, digamos, cierto como sarcasmo y todo, es como nuestro día a día filtrado, ¿no? Nosotros en las canciones hablamos de cosas que pasan, como mentiras, ¿sabes? Que de repente te puede pasar a ti, que dijiste tu novio, esposo, no sé si estás casado o no. No, me voy a quedar aquí, te llama una amiga en la noche, hombre, vamos a tomar una cerveza, saliste, te tomaron una foto y tu novio, pero qué, tú no te quedas, no, pero qué. O sea, son cosas que pasan, ese es el día a día, esa es la verdad.